Cada uno de ellos, cada uno de vosotros luchará para que cada vez nuestro entorno, nuestro campo esté protegido, para que nuestros agricultores, nuestros ganaderos no vean invadidos sus productos por productos que vienen de fuera con peores condiciones, que el campo siga siendo un medio de vida donde se pueda disfrutar de un medio ambiente saludable, sostenible, pero también donde se pueda vivir, no solo disfrutar, vivir del campo, y que nuestros pescadores puedan seguir siendo pescadores, porque hemos visto cómo se ha desarbolado una de las que era la mayor flota pesquera del mundo, donde el nombre de España sea respetado en cualquier parte del mundo y donde se sepa que quien ataca a un español, como nos decía Tomás, nos está atacando a todos. Quien ataque los intereses de España tiene que saber que si ataca a nuestros agricultores, nos está atacando a todos, aunque no seamos agricultores, que quien ataca a nuestros pescadores, quien se mete con el mundo de la caza, con los que viven de la tauromaquia, con los que disfrutan de nuestros productos, quien atente contra los intereses de España, de cualquiera de los españoles, tiene que saber que va a encontrar a una nación puesta en pie y dispuesta a defenderla. Y eso es lo que nos hace fuertes. Aquí la fortaleza no está en que un determinado sector de la sociedad salga con sus tractores a reivindicar lo que legítimamente tiene derecho, y es que se respete al campo. Aquí lo que nos da fuerza es saber que cuando salgan los agricultores, salimos todos detrás.